Bueno, en la tienda ha llegado, dice que llegó ahora 2 libras de arroz regalado y los frijoles. Y unos días atrás llegó tres de arroz, 2 regaladas y una vendida en la tienda. A los chícharos también de 3 meses que dieron. Dieron, ¿qué más? 2 libras de azúcar. Y hasta ahora eso. La canasta básica es un problema. Hace 2 meses que no deben mercancía. El aceite hace 2 meses que no llega. No está llegando azúcar para los niños ni para nadie. 2 libritas de azúcar en el mes, que no alcanza para nada. Los alimentos de los niños es caótico esto. La básica es verdad que está un poco guapa la cosa. La gente vive en quejarse porque no es fácil. No es todo el mundo que tiene la facilidad de comprar un arroz, de comprar esto. La canasta básica no es tanto, pero es verdad que es un problema. Mira, ahora no hace mucho fue que llegó 3 libritas de arroz y 2 de azúcar. Ya puede contar. Ahora, ¿cuándo llega la otra? La canasta básica viene incompleta. Cuando viene, es 2 libritos de arroz. Creo que decir, alcanza hasta 2 libritas de arroz por persona, que en 4 días. Volvieron a principios de agosto para que la gente no se pusieran a hablar bobería sobre el asunto de la canasta básica porque venían los carnavales. Faltarían, vino 3 y 2 ahora, faltarían 2 libras más el suplemento de los niños y de los viejos. El aceite vino el mes pasado, este mes vino el aceite. Sí. Bueno, el aceite no dieron ahora, fue el de junio. El de junio. Faltaría julio y agosto. La venden creo que a 250, a 200 pesos la libra. Y el azúcar también la venden a 250 pesos también la libra. La plata que nos pagan no alcanza para comprar lo que la canasta básica, ni para comprar en la feria las cosas que llegan, ni para comprar en la MIPYME las cosas que venden, porque es más caro lo que venden que lo que nos pagan a nosotros. Del mes pasado nada más se dieron el arroz, con ese que vino adicional, ese que no se cobró, el arroz. Pero azúcar quedó pendiente. De junio, que el azúcar de junio no la vimos ningún mes. Ni una lira tan siquiera nos dieron. Nadie, porque de mejor decirte, quejarte, lo único que te dicen, nada. Coge la que te dan y ya. Según ahora dicen ellos que ahora hasta el mes de diciembre es 2 libras de azúcar por mes. Y el resto, nadie lo ve. Y cuando me hacen para vivir, comprándolo como la gente lo vende. ¿Ves? Que gracias después de todo, quien que sea, la gente lo vende. Si hay una cosa que yo me baso, que yo digo, que no es justo que la gente en la calle la vendan el azúcar. ¿Sabe por qué? Porque el azúcar de la canasta básica no se ve. ¿Y cómo se ve tanta azúcar vendiendo en la calle tan cara a la población, eh? Y es una cosa que a todo el mundo le hace falta. El azúcar se ha perdido. ¿Cuándo viene el azúcar? Cuando le da la gana. Los frijoles se han perdido, los negros. Una librita por frijoles. Entonces, ahora llegó el chícharo. Los meses que nos debían a nosotros. Yo no puedo comprar un arroz en la calle a 290 ni nada, porque la chequera mía no alcanza ni para nada.
De pinga. La gente van corriendo atrás de la pipa, mira, mira. Bueno, Eduardo González Hernández, nací en el 49. Fui militar muchos años, con 18 años. Ahora soy todo jubilado. Y los muchachos están aquí frente a la finca, pero estoy acompañado con ellos hoy para seguirle enseñando lo que uno ha aprendido a través de los años, ¿no? Y estoy enseñando ahí. Aquí, en esta finca, por ejemplo, estaba, como te dije, abandonada hace unos cuantos años, el que vivía aquí se fue, Arrancoto se fue, hace como 10 años o 15. Y nosotros queremos aquí fomentar la siembra de café, fundamentalmente, que es lo que
el objetivo principal de la finca este. Bueno, aquí fundamentalmente el recurso para trabajar aquí sería el machete, la lima, no sé, con un pico, con una bataga, cosas esas para trabajar en el campo. Sí. Y lo que es muy fundal, la bota. Escasea mucho la bota y tiene un precio que no se lo pega. Chicos, yo muchísimas personas que saben de eso, pero hablen de 2.000, 3.000, no sé, ¿en el ley? De 3.000 pesos. Un par de votos así como esa, mire que se los todo, él fue la cubita, la compró, se la compró a él. Creo que fueron 2.000 o 3.000, ¿no? Allá en La Habana. Pero por la cooperativa, no se entregan recursos. Y hay que estar guapeando con las cositas que uno resuelve a precio alto. Bueno, aquí dice que te levantas para mañana. Estás batallando con los animalitos y después ir a sembrar un poco de vianda. Hay que sembrar, limpiar, chapear para ver si puedes sacar café, el café del monte y sembrar un poco de café. Ahora cuando lleguen las aguas, ahora empezaremos a sembrar un poco de café. Ahora en junio, que es el mes más lluvioso del año, para sembrar un poco de café y resembrar. Porque los campos son viejos, pero se resiembran. Otra cosa, una cosa que nos golpea fuertemente de lo que es, que para humanizar la vida un poco, ¿no? Sería el panelito solar. Uh-huh. Que no tenemos panel solar. El que había aquí se lo llevaron, no sé qué hicieron. Y estamos prácticamente con un mechón, hablando que hace un año ya. Nos golpea fuerte eso y aunque sea tener un radiecito para no ir a algo o noticias. Porque ya lo sabes bien ahora, a partir de primero en la temporada ciclónica. Y uno quiere estar informado como cualquier cosa, como un libro. Nada, eso es lo de menos. El agua fría, nada. Mm. Entra un pocito ahí, que el agua parece el congelador. Pero para estar informado de los problemas que hay y ver la televisión, si se puede con un aparatico ver algo, la noticia, no sé, todas esas cosas. Bueno, lo principal que te voy a decir es los insumos. Los insumos tenemos a perros de trabajo. Machete, lima, que las limas te cuesta 1.000 pesos una lima y cuando das otras amoladas ya no te sirven. Entonces algún machete, bota, como te dije ahorita, alguna ropa de trabajo, que la ropa de trabajo también está escasa y escasean las cosas esas. Son los objetivos principales. No mía, sino de todo en general, todos los campesinos. Uh-huh. Que eso por lo menos le golpea la bota abajo, el machete, la lima, poder trabajar. Bueno, aquí estas lomas son fértiles, son buenas. Aquí se siembra yuca, se da buena, se siembra malanga, se da buena, el boniato. Y el plátano se da bien, bueno se da aquí el plátano. Y el café. El café se da, aquí se da bueno el café. Está bueno. El acceso a los insumos. Uh-huh. Es muy importante. Hace falta que la cooperativa le dieran insumos por parte de la cooperativa. Le dieran insumos al campesino. No mucho, pero de vez en cuando una limita, un machetico. No sé, para ir trabajando, para poder producir. Porque si tiene que estar comprando machete y la lima sobre precio para producir, no es fácil. La puntilla, lo que cuesta es yo no te puedo decirte cómo está la libra, no. La puntilla, creo que 8 pesos, ¿no? Una puntilla. Entonces, para que tú forras una casa completa, ¿cuántas puntillas te vas? Hicimos ahí con un sacrificio de un bohío, que lo ves allá desde aquí, para aquí adelante. Eso yo le dije a los muchachos, oye, yo estoy con ustedes aquí, pero me tienen que hacer un bohío, porque yo temporada ciclónica no puedo estar corriendo para arriba. Ah, tengo un bohío ahí, que cualquier cosa.
Nos aborrecemos ahí. Santa María, Madre de Dios,